Bueno, trabajamos en conjunto con la Municipalidad de Quilmes, agradezco la invitación del señor Intendente Gutiérrez. Esta actividad se ha tratado de entrega de material a las escuelas que tienen incorporado el ajedrez al proyecto educativo institucional y a la vez recordar con el ajedrez el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. ¿Por qué con el ajedrez? Porque en la época de la dictadura estaba prohibido pensar. Y el nuevo paradigma que tenemos ahora con la educación es que los chicos piensen, razonen, anticipen, desarrollen su capacidad de abstracción. Entonces queremos mostrarles a los chicos qué es la educación en democracia y qué era la educación en dictadura. Por eso es que desarrollamos en varios municipios, entre ellos el de Quilmes, este programa de ajedrez y memoria durante toda esta semana. Intendente Gutiérrez, su reflexión al respecto. Usted comentaba recién que es un deporte de ciencia que también le gusta, ¿no? Sí, digo, es un deporte de ciencia y además de mucha creatividad, ¿no? De mucho análisis, porque el ajedrez tiene eso, ¿no? De analizar tácticas, estrategias, movimientos. Y bueno, eso le genera una capacidad de pensar y motiva muchísimo a los chicos, sobre todo en esta edad de formación, en la edad escolar. Y justamente, como lo decía recién el compañero, en la época militar, en la dictadura, era uno de los juegos prohibidos, porque quería que el pueblo no pensara o que los chicos no se formaran. Entonces, con más razón nosotros tenemos que retomar, reivindicarlo, ponerlo como un elemento sustancial en la formación de los chicos y también como un ejercicio de memoria para saber lo que significaba una dictadura. Porque tal vez hoy que estamos en democracia, mucha gente no valora el momento actual, pero los chicos es importante que sepan esto, que lo tengan como base de su formación. Y bueno, también es parte de nuestra memoria en este día, que estamos en esta semana de recordación de aquellos momentos trágicos que costó tanta vida a nuestro país, tantas proscripciones, libertades prohibidas, tantas vidas humanas destruidas, ¿no? Tanta tortura, tantas desapariciones. Bueno, hoy los recordamos a todos esos compañeros, recordamos y luchamos para esta democracia, por este modelo económico, productivo, de inclusión, por este proyecto nacional y popular, y entonces nada mejor que hacerlo con las actividades que justamente los militares la prohibían para que no tengamos este presente, y cuanto más con los chicos de las escuelas. Patricia, ¿cómo se implementará este proyecto en Quilmes? Bueno, esto se hace a través de educación, es un convenio que tenemos con educación y con la Dirección General de la Economía Popular. La idea es implementarlo en todos los barrios, en todas las escuelas. Creo que, como decía el señor Intendente, este es un juego de reflexión y de memoria, ¿sí? Digo, hoy se conmemora, más allá del tema del juego, el recordatorio a nuestros compañeros, a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Hoy es ajedrez. Pero desde la Secretaría de Cultura y Educación estamos totalmente sorprendidos de la respuesta que hay en los jóvenes de cada actividad que se ofrece. Hoy es esto, por supuesto, por la memoria tenemos que recordarlo. Esto está muy bien, porque acá hay una escuela municipal de ajedrez que ya tiene, no sé si 28 o 30 federados. Se hizo la entrega de kits de tableros de ajedrez, ¿no? Todas las escuelas que participaron. Sí, se le entregaron 5 kits por escuela de todas las que participaron. Y se va a seguir haciendo. No se termina hoy.